que el día de hoy nos viene a impartir una plática sobre la concientización del cáncer cervicouterino. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Buen día a todas. Es un gusto para mí estar aquí en este lugar con ustedes para hablar un tema que está un poquito alejado de esta situación de la pandemia, pero que implica la situación del cuidado de nuestra salud y sobre todo de la salud femenina. ¿De acuerdo? Entonces, a veces pensamos que todo es COVID, pero no. Ustedes están expuestas a, como todos, a un sinnúmero de enfermedades. Y esta es muy importante. Entonces, les traje una pequeña presentación con unos datos ahí del carcinoma cervicouterino. Pero lo más enriquecedor será saber si hay dudas, preguntas, que podamos quitarnos. No sé si puedan ser, no sé si es la compu, ¿verdad? Si pueden ser, no sé, tabús, miedos, vamos. Que se sientan en la libertad de preguntar si es que hay alguna duda, ¿de acuerdo? Vamos a ser muy breves. ¿Qué es el CACO? CACO es carcinoma cervicouterino, así es como lo conocemos. Básicamente es el crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz y que, como ahí lo dice, pueden ser, o no pueden ser, son muy pequeñas, son microscópicas, pero que tienen un crecimiento lento, difíciles de ver a simple vista y que no generan al inicio síntomas, pero puedo tener yo una lesión y pasan 4, 5, 6 años sin tener síntomas. Ese es el problema de este y de muchos tumores malignos, el crecimiento lento que pueden tener, ¿de acuerdo? Como toda enfermedad, tiene unos factores de riesgo. O sea, ¿qué me puede pasar a mí o qué me puede predisponer a padecer esta situación? Bueno, relaciones sexuales, inicio de relaciones sexuales o inicio de vida sexual activa antes de los 18 años. Más de 3 compañeros sexuales. Más de 3 partos. Entonces, voy a decir, ¿cómo no? ¿Cómo comparto? Son situaciones que se han presentado según evidencia clínica. Tabaquismo. Problemas de desnutrición. Y una de las más importantes, o si no la más importante, la presencia del virus del papiloma humano, que es un virus que es fácilmente transmisible, que en ocasiones genera lesiones no malignas, pero que hay ya estudiados algunos tipos o algunas cepas del virus del papiloma humano que generan la presencia del cáncer cervicouterino. Y ya vimos, es como dice ahí la diapositiva, estamos hablando de una infección mucho más frecuente en mujeres menores de 30 años y que va a ocasionarme la presencia de una displasia cervical. ¿Qué es la displasia cervical? Ese crecimiento de células no normales del cuello de la matriz. Algunas, como yo se los dije, se infectan del virus del papiloma humano, pueden salir algunas verrugas, se quitan, se autolimitan y no pasa nada. Pero otras se quedan permanentes y ocasionan este problema de displasia. ¿De acuerdo? Y como ven, puede causar un cáncer en 10 años o menos. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante la infección que una persona pueda tener por virus del papiloma humano. ¿Cómo se transmite el virus del papiloma humano? Sexual. La vía sexual es la vía de entrada para las infecciones por virus del papiloma humano. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Si tienen alguna duda en ese momento, por favor. Sí. Sí, claro. Puede tener, como yo se lo dije, algunas lesiones, principalmente verrugas. La aparición de verrugas vulgares que se le llama. Hay pacientes que tienen muchas verruguitas en el cuello. Ese es un tipo de virus del papiloma humano.
que no genera otras lesiones más que esas verrugas. No quiere decir que ese paciente tenga relaciones con su mujer y le vaya a pasar papiloma y vaya a ser cáncer. Él desarrolla esas verrugas. El que genera el cáncer en la mujer generalmente no le da ninguna sintomatología o alguna alteración al hombre. Sí, eso es lo que ha pasado. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Seguimos? Bueno, es un esquema del aparato reproductor femenino, donde en la parte de abajo, voy a ver si lo puedo señalar, no se puede señalar, pero bueno, ahí donde dice, ven en el esquema de nuestra izquierda, vemos la vagina y lo que está arribita es el cuello uterino. Y donde empiezan las lesiones es en donde está la imagen agrandada del lado del círculo que dice exocervix. Ahí, si ven, hacia el lado de la izquierda hay unas imágenes redondeadas. Esas representan la célula o el crecimiento celular, vamos a llamarlo en este momento, anormal. Sin embargo, ustedes pueden ver que adentro dice endocervix, interior del cuello uterino. Ese la colposcopía no lo ve, pero hay una herramienta muy fácil que ya platicaremos, que detecta células del cuello de la matriz del endocervix para ver si hay alguna displasia. ¿De acuerdo? Vamos con un poquito de estadísticas o de datos alarmantes. El cáncer del cuello del útero es la segunda causa de cáncer en mujeres. Creo que sí sabemos cuál es la primera todas, ¿verdad? Cáncer de mama. Produce más de 280 mil muertes al año en todo el mundo. Imagínense de qué estamos hablando. Ya, si hablamos de población mundial, decimos, bueno, pues no son muchas, ¿verdad? En México el cáncer o las muertes por tumores rondan por el 9%. Sin embargo, el principal pues, es el carcinoma cervicouterino. Y en estadística tal vez sea un número bajo. Pero yo lo platicaba hace rato con la licenciada, cuando es nuestra mamá, nuestra tía, nuestra hermana, pues ya le tomamos la dimensión que esto puede pasar, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que cada año más de 270 mil mujeres mueren de cáncer cervicouterino y más del 85% de esas defunciones se registran en pacientes de ingresos bajos y medianos. ¿Por qué podrá ser esto? Por el poco acceso a la información, el poco acceso a los servicios de salud y una situación que por supuesto que vivimos, la marginación que nosotros mismos podemos hacer. ¿De acuerdo? Comunidades en las que pues no hay acceso a la salud de la mujer, sino es que va acompañada con el esposo, donde no le permiten a la mujer hacerse un Papa Nicolau, si no está el esposo y el esposo cuestiona todo, ¿me explico? Entonces, esa situación todavía la seguimos viviendo y puede atrasar mucho un diagnóstico de cáncer en una mujer. ¿Qué signos o qué síntomas pudiera presentar la mujer que tiene sospecha de cáncer cervicouterino? Esto que yo les estoy poniendo aquí, me van a decir, oye, pues todas, ¿no? En algún momento he tenido sangrado vaginal, en algún momento tengo flujo vaginal, en algún momento tengo dolor en la pelvis. Entonces, se ha visto que sí puede presentarse en otras enfermedades, pero tiene estas características. Y voy allá. Sangrado vaginal espontáneo. Si estoy formando células nuevas en mi cuello de la matriz, pues obviamente están creciendo de una forma desorganizada, se están haciendo muy grandes y sangran fácilmente. Por eso hay sangrado. Flujo vaginal, si estoy expuesta a múltiples infecciones, pues obviamente ahí está. Si la mujer se infecta, puede haber lo que les había comentado, la infección por el virus del papiloma humano, y el dolor pélvico, pues obviamente por las infecciones
y por la inflamación que puede dar. El dolor pélvico ya se presenta en estadios más avanzados de la enfermedad. Vuelvo a lo mismo, al inicio el cáncer del cuello de la matriz no genera síntomas. Si alguien ya presenta alguno de los síntomas que estamos viendo ahí en la diapositiva, quiere decir que ya tiene una lesión establecida y requiere de algún tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no tengo estos síntomas y quiero saber si tengo riesgo, bueno, pues ya vimos los factores de riesgo, que bueno, pues yo no fumo, yo no tengo múltiples parejas sexuales, pero ¿qué tal si hay algo? ¿No? ¿Qué tal si mi mamá sí tuvo? Porque hay una situación que no habíamos comentado, la carga genética. Si mi mamá tuvo cáncer de cuello de la matriz, muy probablemente yo pueda estar en riesgo. Entonces, ¿cómo voy a saber si lo tengo o no lo tengo? Pues primero, el Papa Nicolau sigue siendo una herramienta útil para la detección del cáncer de cuello de la matriz. Como ustedes ven en el esquema, es un cepillo que tiene la característica de poder entrar al endocérvix o al canal cervical y con un giro de la persona que lo hace, lleva células del endocérvix y del exocérvix para que después pueda verse al microscopio y poder determinar si hay presencia de alguna lesión maligna. Ahí, como lo dice al final, puede detectar células anormales que indiquen lesiones precancerosas o cancerosas. Entonces, ahí ya tengo yo una herramienta. ¿Qué otra herramienta puedo tener? Una que ha evolucionado mucho esto, que es la colposcopía. Cuando yo hago un Papa Nicolau, pues solamente meto el cepillito. Pero cuando el médico hace una colposcopía, mete un microscopio, por decirlo, o un lente agrandador, que hará que el cérvix se vea más grande y que pueda detectar la presencia de lesiones. Adicional a esto, hay algunos líquidos que se pueden poner, como yodo o lugol, que así se llaman, en la periferia o en el cuello de la matriz, y a veces se pintan o manchan, y esas pueden ser zonas sospechosas, y el médico puede guiarse de ahí para tomar alguna biopsia, si es que así lo determina, y poder tener un poco más de certeza en el diagnóstico. Entonces, a veces las mujeres dicen, no, pues yo no me voy a hacer el Papa Nicolau, prefiero hacerme colposcopía porque es mejor. Sí, sí puede ser. Sin embargo, tenemos un sistema de salud pues también a veces un poquito complejo, con poco acceso. ¿Me explico? Entonces, si el Papa Nicolau no me reporta nada, podré estar tranquila. Si el Papa Nicolau me reporta algo, entonces el siguiente paso será la colposcopía. Si ustedes tienen la posibilidad, porque ya hay laboratorios que hacen hasta estos paquetes de hazte tu Papa Nicolau y lo pueden adelante. Estamos hablando de las mejores herramientas que ustedes van a tener para saberse sanas y saber si tienen alguna lesión que pueda tratarse antes de tener la presencia de carcinoma. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿El cáncer se puede prevenir? Pues por supuesto que lo podemos prevenir. Y aquí vienen los niveles de atención. Y vamos a enfocarnos, a la izquierda vemos prevención primaria. Miren, niñas de 9 a 13 años. ¿La mejor herramienta de prevención cuál es? La vacunación contra el virus del papiloma. Voy a adelantarme a que muy probablemente mi hija tenga actividades sexuales, porque por supuesto que las va a tener, que pueda fumar, que pueda someterse a otros factores de riesgo para generarle una protección específica con una vacuna. Niñas y niños, fíjense, niñas y niños según corresponda. Información sanitaria y advertencias acerca del consumo de tabaco. Educación sobre la sexualidad adaptada a la edad, pero no solamente a la edad, también a la cultura. Cada país, cada región maneja de forma distinta la sexualidad o el acceso a la sexualidad. Nosotros mismos en este país a veces
si queremos hablar de sexualidad, algún grupo puede decir que estamos incitando al dar información a la que la persona tenga actividad sexual. Y pudieras parecer así, pero lo que queremos hacer es informar. A ver, las relaciones sexuales se deben empezar a determinada edad, con protección y con los menores factores de riesgo. ¿De acuerdo? Fíjense, circuncisión masculina. Pues, ¿por qué? Porque el prepucio redundante puede ser objeto de que estén ahí bacterias o lesiones o infecciones que sean fácilmente propiciadas o pasadas, perdón, contagiadas a la mujer. Entonces, esto es tema de hombres y de mujeres. Las infecciones son temas de hombres y de mujeres. Si ustedes les detectan una infección vaginal, el tratamiento no es nada más para ustedes. El tratamiento es para las parejas. Pero a veces la pareja no se lo quiere tomar. Porque se va a indignar porque yo me la voy a tomar, ¿no? Pues porque es una situación de ser corresponsables en la salud sexual de mi pareja. Esa es la prevención primaria. Si nosotros alcanzáramos este nivel de prevención primaria, creo que la prevención, la aparición del cáncer cervicouterino sería extremadamente limitada, porque se llama prevención primaria. Pero va a decir, bueno, doctor, la vacuna tiene relativamente poco que salió, ya no me tocó a mí, ya no me puedo vacunar. Pues efectivamente. Pero entonces estamos con la prevención secundaria. Vamos a hacer, como dice el cuadro de en medio, detección y tratamiento según sea necesario. Vuelvo entonces a mis pruebas diagnósticas, ¿no? Papa Nicolau seriado, colposcopía seriada, si es que así se requiere. Y ahí dice, detectar, tratar mediante IVA. ¿Saben qué es la IVA? Inspección visual asistida. ¿Sí? La colposcopía es una inspección visual. Exactamente. El mismo Papa Nicolau, digo, a veces el Papa Nicolau, cuando uno va a meter espíritu, ya puede ver alguna lesión. Oye, ¿sabes qué? Ya no te hagas esto. Vete a hacer una colposcopía para que, si tienes una lesión más grande, ya te hagan el tratamiento específico. Eso es bien importante. ¿De acuerdo? Pruebas de detección de tipos del virus del papiloma humano. Por supuesto que existen. Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Tienes virus del papiloma, pueden hacerse pruebas de detección para saber si ese papiloma humano puede ser el que me puede originar una lesión precancerígena. ¿Y cuál es la prevención terciaria? Pues todas las mujeres, según sea necesario, que es ya el tratamiento de un cáncer invasor. ¿La prevención terciaria a qué se enfoca entonces? Pues a limitar en la medida de lo posible un daño ya establecido. ¿De acuerdo? Cirugía, radioterapia o quimioterapia. Obviamente, la meta es que no lleguemos a eso, que nos quedemos en la prevención secundaria, que encontraron una lesión a lo mejor muy pequeña, que el doctor hizo una ablación por láser, un cono cervical, una criocirugía, y que en el siguiente examen de control yo ya salí libre de lesión. ¿De acuerdo? Y lo mejor, obviamente, es hacerme mis papanicolaos seriados o mis colposcopías, si es que así se requiere, y garantizar que estas estén bien, porque no hay otra forma. ¿De acuerdo? ¿Tiene tratamiento? Pues sí. Si no hay inicio de actividades sexuales, sí. Sin embargo, el inicio de actividad sexual o ya del crecimiento hormonal ya pudiera retrasar o no tener el efecto. Sí, sí se recomienda a esa edad. Hay un cuadro que dice que en el quinto año de primaria, ¿no?, se tendrían que vacunar. ¿Por qué se vacunan más mujeres? Pues porque son las que presentan más las lesiones, ¿no? O sea, si el hombre está siendo portador y tiene relación con una mujer que ya está vacunada, pues va a tener ahí la protección. Porque al final no sabemos quién sí tiene o quién no tiene.
el virus del papiloma, pero sí, por supuesto, se pueden vacunar. Claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Y bueno, esto es lo que se puede hacer. El cono del cuello uterino o la conización cervical es quitar una parte de ese cérvix, y se llama cono porque así cuando sale el tejido tiene una forma de un conito, donde el médico está quitando la zona que está lesionada y está dejando un margen para llevarse todo. Y obviamente, pues habrá crecimiento celular ya sano. ¿De acuerdo? Ese es el tratamiento si es que existe una lesión pequeña. Si ya está diagnosticado el cáncer y ya está siendo invasor, bueno, pues una histerectomía total, que es quitar el útero con sus ovarios y revisar toda la cavidad abdominal, a ver si no hay otra cosa. Y los últimos, bueno, quimioterapia y radioterapia, según dije el caso, si estamos hablando de que la paciente generó o metástasis o tumores a distancia a otros órganos u otras partes de su cuerpo. Y con esto diría yo que puedo terminar la parte de la información y lo dejaríamos abierto a dudas o preguntas que ustedes tuvieran, si es que así se pueda dar. Pues cada año o cada 6 meses, dependiendo lo que el médico le diga. Sí, pero si es anual y sale sano, con eso está establecido ahí en las normatividades de salud. ¿Alguien más? Hasta los 13 años, según la información. Hasta los 13 años. Sí, porque después ya viene lo que es actividad hormonal, lo pueden tener. Todavía hay niñas que ya tienen actividades sexuales, ¿no? Y ahí ya pueden estar en ese riesgo. No le escuché. ¿Después de los 13 años? No, ya no hay una situación que diga que es útil, por así decirlo. ¿Alguien más? Bueno, esta enfermedad, hay mucha información. Yo sí las invito a que busquen información. La página del Seguro Social aporta mucha información. El 26 de marzo es el Día de la Prevención del Cáncer del Cuello de la Matriz, y a veces los servicios de salud hacen algunas acciones. Pero pues yo las invito a que cuidemos nuestra salud. Cuiden su salud. Estamos hablando de una lesión frecuente y que no sería nada agradable tener este padecimiento. Por lo tanto, las invito a la prevención. Todas ustedes están en edades de hacer una prevención secundaria, ¿de acuerdo? Y si tienen hijas y determinan vacunarlas, pues bueno, creo que les estarían ayudando mucho a sus pequeñas, a este padecimiento que tantas vidas ha costado, ¿no? Y yo agradezco mucho la invitación. Le voy a dejar a la licenciada un boletín que hizo la Organización Mundial de la Salud acerca del cáncer cervicouterino para que se los pueda compartir y tengan un poquito más de información. Y acercarse a sus servicios de salud, acercarse a su ginecólogo, a su médico de cabecera para recibir orientación. Y yo comentaba con la licenciada hace rato, a veces todavía por pena, por vergüenza, nos callamos muchas cosas, ¿no? Si tengo relaciones sexuales con mi esposo y sangro, no es normal. Si tengo relaciones sexuales y me duele, no es normal. Debo de acudir con el médico y comentarlo, porque posiblemente algo esté pasando y no dejarlo pasar. Ay, pues es que, comadre, a mí también me pasó, pero no te preocupes, no pasa nada, ¿no? No hay problema. No puede ser que sí lo haya. Nosotros somos los que sabemos qué pasa con nuestro cuerpo, y si algo no es normal,
pues obviamente tengo que atenderlo. Y si 20 personas me dicen, ah, no te preocupes, fue un sangradito, un manchadito, no pasa nada, puede ser que sí pase. Y más vale, yo lo he platicado con mis compañeros, pues que pequemos a veces un poco de exagerados antes de que algo nos pueda pasar. Entonces el mensaje es este, vamos a buscar prevenir esta y la mayoría de enfermedades que se puedan presentar y ser responsables en nuestra sexualidad, en nuestro estilo de vida, para poder estar, pues poder estar sanas. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho, licenciada, la invitación, les agradezco su presencia. Quedo a sus órdenes, cualquier duda, cualquier pregunta. La licenciada tiene mi teléfono. Si algo necesitan, por favor, siéntanse en la confianza de externar sus dudas. Y estamos para servirles. Un buen día. Doctor Guillermo Adrián Vargas Hernández, director del Hospital Marfil, le agradecemos muchísimo esta plática. Creo que es muy importante que nos cuidemos, que nos protejamos, que no bajemos la guardia, que sigamos trabajando, y esto es para sensibilizar a todas nosotras de que tenemos que seguir con nuestro cuidado. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. El Congreso agradece su presencia. La Unidad de Género les agradece a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias.